Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Abogada Sara Riquelme, muy buenos días. Gracias por recibirnos primeramente. Importantes trabajos y una importante noticia, en este caso, reactivación de la mesa de lucha contra el trabajo infantil. ¿De qué se trata y, bueno, qué busca esta mesa de trabajo? Sí, muy buenos días, Lucas. Un saludo especial a Itapúa Noticias. Gracias nuevamente por estar aquí. Sí, asimismo, el martes 8 de octubre reactivamos la Comisión Departamental de Lucha, ¿verdad?, para la erradicación del trabajo infantil y también para la protección del trabajo adolescente. Lo que hicimos fue convocar a todos los que conforman una resolución, ¿verdad?, están llamados a formar parte de la mesa, instituciones acá también del Gobierno Nacional, inclusive del Departamental y los distintos municipios a través representada por sus CODEN. Esta vez tuvimos la participación únicamente del municipio de Encarnación por una cuestión de organización, ¿verdad?, que en su momento requiere traer a todas las CODENIS, ¿verdad?, pero ya se ha pactado y se ha visto la necesidad, ¿verdad?, de hacer esa convocatoria general. Lo que busca, ¿verdad?, justamente esta comisión es que sea reactivado. En primer lugar, nace a partir, ¿verdad?, de que nosotros, el departamento de Itapúa, es el primer departamento del Paraguay que forma parte de la mesa del Mercosur, que ya habíamos hecho en la ciudad de Posadas, la conformación de la mesa de frontera, que es también para la erradicación del trabajo infantil. Entonces, como un seguimiento de trabajos que tenemos que ir incorporando a esa mesa también, hicimos la reactivación de esta mesa acá a nivel departamental para realizar también trabajos que se irán, digamos, haciendo en forma conjunta con la mesa de frontera y también comunicando de las acciones que estamos realizando, también con el mismo tema que es la erradicación del trabajo infantil. Estuvieron presentes instituciones como Migraciones, el Servicio Nacional de Promoción, estuvo la Universidad Nacional de Itapúa, porque es sumamente importante el aporte de las universidades para el tema de estadísticas, de cuestiones de investigación que necesitamos hacer para esta problemática, ¿verdad? También estuvo presente el Ministerio de Salud, el Ministerio, obviamente, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia estuvo representado, el Ministerio Senatur, ¿verdad?, la Secretaría de Turismo, que también tiene mucho que ver con lo que es la problemática del trabajo infantil y el trabajo adolescente. Entonces, otras instituciones también, la Gobernación de Itapúa a través de su Secretaría de la Niñez. Y creo que no me olvido de nadie, otras instituciones que estuvieron presentes y conformamos y renovamos esta comisión, ¿verdad? Y una de las tareas ya pendientes que tenemos es la de realizar una capacitación intensiva a todas las CODENIS, como te dije, del departamento de Itapúa, porque nuestro primer problema es poder capacitarlos en el uso del registro del adolescente trabajador, que es el registro del Ministerio de Trabajo, por medio del cual los adolescentes que están realizando trabajos en alguna empresa privada deben estar debidamente registrados y autorizados por sus padres desde la CODENI, de sus municipios, cada uno, ¿verdad? Entonces, contar con ese registro, esa constancia y esa comunicación por parte de la CODENI, que es fundamental para que el Ministerio de Trabajo tenga conocimiento de quiénes son las empresas que están, digamos, contando con adolescentes en su plantel, ¿verdad? Y que nosotros podamos desde aquí velar porque se estén cumpliendo sus derechos y en el caso de denuncias, ¿verdad?, de adolescentes que estén realizando trabajos en situación de peligro, ¿verdad?, que también está prohibido. ¿En qué rango etario comprende el trabajo infantil? O sea, ¿qué parte está prohibida? Eso es importante. El trabajo infantil está prohibido. Menores de 14 años no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Y los adolescentes, desde los 14 a los 16, tienen una cierta cantidad de horas, que son hasta 4 horas semanales, y de 16 hasta los 18 pueden realizarlo nada más que hasta 6 horas. Pero esta franja de 14 a 18 años está protegida por un decreto, ¿verdad?, donde establece claramente cuáles son los trabajos prohibidos para ellos, que ellos no pueden realizar. Entonces, lo que hace la CODENI es esto, ¿verdad?, al recibir al padre, ¿verdad?, que va a autorizar finalmente que el padre o tutor va a autorizar que este adolescente realice el trabajo, debe verificar que el trabajo que va a realizar ese adolescente no esté dentro de las prohibiciones claramente establecidas por un decreto, en donde detalla las 26 formas de peores trabajos infantiles que están claramente prohibidos.